Un nuevo obstáculo entre el interior del país y los llanos orientales pone en vilo a esta región. El puente Los Grillos se cayó, agravando los problemas de conexión vial con el oriente de Colombia. Y es que de manera súbita la estructura cedió, dejando a la comunidad incomunicada y complicando aún más la ya comprometida movilidad en la región hacia los llanos. El impacto de este daño ha obligado a las autoridades a tomar medidas para evaluar los daños y también las rutas alternas que mejoren la movilidad. Jairo Niño, ¿cuál es el balance de este colapso y qué dicen las autoridades? Hola, buenas tardes. Noticias Caracol ya se encuentra en el viaducto Los Grillos, el sitio donde ocurrió pues esta grave emergencia sobre las 7 de la mañana. Estas son las imágenes de cómo quedó este importante puente que de una u otra forma todavía estaba ayudando a comunicar a las personas que viven en el municipio de Pajarito con el resto de veredas en esta región del departamento de Boyacá. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? Que van a evaluar lo que sucedió, van a venir en horas de la tarde diferentes instituciones para empezar a evaluar la situación que de una u otra forma sigue afectando la movilidad del departamento de Boyacá con los llanos orientales, más exactamente el centro del país. Digamos que en medio de todo este tiempo, esta era la única vía alterna para vehículos de más de 30 toneladas. Se había cerrado la semana pasada por falla ya en un puente vehicular muy cerca al municipio de Pajarito, pero esto complica aún más las dificultades. El gobernador del departamento de Boyacá, Ramiro Barragán, habla sobre esta nueva emergencia vial en el país. En jurisdicción del municipio de Pajarito, en Boyacá, ha colapsado, generando un trauma más grande del que ya venía dándose en esta vía. Mañana iremos junto con el gobernador de Casanare y algunos funcionarios del INVÍAS al sitio donde se presentó la situación. Pero invito al gobierno nacional a través del INVÍA a que ojalá hagamos una fuerte inversión para solucionar la movilidad de este importante corredor vial que comunica no solo a Boyacá con Casanare, sino es al interior del departamento con todos los llanos orientales. Esta es una vía muy importante por donde transportan demasiados productos, no solo agrícolas, industriales, sino ganaderos. Miren, la comunidad de esta región de Boyacá dice que ellos ya habían denunciado esta situación que podía pasar en su momento porque este viaducto ya veían registrando este tipo de dificultades. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, también por medio de su red social Twitter, colocó que en audiencia pública en noviembre del 2022 habíamos comunicado al INVÍAS el considerable deterioro del puente Los Grillos y los riesgos que se presentarían si colapsara y si se cerrara la vía Alcuciana. Llamado al gobierno nacional para que se dé una solución definitiva. Desde Boyacá estamos atentos a trabajar en equipo a cualquier requerimiento. Digamos que desde la semana pasada también precisamente se habían hablado o llegado esas comunicaciones con INVÍAS para tratar de buscar una solución, revisar qué estaba pasando en la vía Alcuciana y pues habían quedado que en los próximos días estaban avanzando. Esto es algo nuevo. Ya, como dice la comunidad, venía registrándose algún deterioro en el viaducto y hoy sobre las 7 de la mañana colapsa como ustedes se ven. También la policía del departamento de Boyacá habla sobre esta nueva emergencia para que las personas que buscan transitar por esta zona del país se abstengan. Es importante resaltar que no se presentó afectación en usuarios viales, ya que se tiene cierre total de la vía mediante resolución 2804 del 6 de agosto del presente año. Como rutas alternas, tenemos la vía Alcisga-Guateque-Monterrey-Aguazul-Yopal para vehículos de 3 ejes o máximo 30 toneladas. Miren, esta situación de una u otra forma tiene muy preocupados a las comunidades de esta región del departamento de Boyacá porque están incomunicados, no pueden llegar al casco urbano, hablando también de las personas que se encuentran en el municipio de Pajarito, alguna situación médica es aún más complicada. Pero en medio de todo, la única vía alterna entonces en este momento para vehículos de menos de 30 toneladas es la transversal del Cisga. Estuvimos también haciendo ese recorrido por este importante eje vial, el único en este momento entonces que habilita al centro del país con los llanos orientales en cuanto a movilidad. Quienes buscan movilizarse entre el centro del país y Villavicencio están viviendo un verdadero calvario ante el cierre nuevamente de su principal vía. La transversal del Cisga se convierte en la única alternativa de movilidad donde, según cifras de la concesión, el número de vehículos que la transitan se incrementó en un 150%. Duro, duro, porque salimos ayer como a las 4 de la tarde y esta es la hora y no hemos llegado a Bogotá con la comida. Eso es verdad, con la vía por el lado de Guayabetal no tiene fregados con esos derrumbes, porque uno llega con la comida trasnochada, no sabemos si nos van a descargar hoy o por ahí mañana.
entonces está berraca la situación así. Normalmente un conductor tarda por la principal vía al llano unas 3 horas viajando. Hoy por esta ruta alterna su tiempo puede aumentar en más de 8 horas. Salimos ayer a las 9 de la noche y vea la hora que es y hasta ahora vamos por acá. Nos quedan todavía 3 horas más de camino y nos faltan los trancones entrando a Bogotá. Demasiado pesada, la carretera está pésima, mejor dicho. Está dura, dura. La transversal del Cisga tiene paso a un carril en los siguientes puntos: PR 35, PR 43, sector Los Túneles y en el puente La Agustinera. En ese momento estamos atendiendo 3 corredores viales: el corredor de la transversal de Cusiana, Bogotá y Avicencio y el tráfico propio de la transversal del Cisga. Tenemos un alto flujo vehicular. Y no estamos con horarios restringidos, estamos atendiendo 24 horas el tráfico. Entre tanto, comerciantes como don Jorge aprovechan lo que él llama el cuartico de hora. Toca, sí, señor, aprovecharse, señor. Tenerle a la gente la arepita, los desayunitos, comida, de todo un poquito. Eso sí, quienes transitan por esta vía de Colombia saben que deben recargar fuerzas, pues lo que les espera no es nada fácil. Caldito de pescado y arepa, sí, y chocolate, sí, señor. Otros viajeros que llegan desde los Santanderes no tienen más alternativa que bajarse en el Cisga para tratar de buscar transporte público hacia el llano. No, pues ahorita pasó una buseta, pero no nada que ver con Villavicencio. Desde las 6 de la mañana estoy acá. Varios vehículos de pasajeros, carga pesada con frutas, verduras y ganado en pie, pasan por esta vía habilitada para salir o entrar a los llanos orientales. Lo que ustedes observan en este momento es la única posibilidad para que las personas que buscan llegar a Pajarito y de ahí tratar de llegar al departamento de Casanare lo puedan hacer. Es un riesgo latente, han dicho ellos mismos, pero saben que es la única posibilidad para poder atravesar el sitio donde quedó pues averiado este viaducto. El Invías ha dicho que pues esto se ocurrió debido a una falla súbita y que puede haber sido generada por actividad sísmica en esta región del departamento de Boyacá. Lo cierto es que mientras tanto la comunidad y las personas que necesitan movilizarse lo siguen haciendo así, a pie y arriesgando su vida porque la estructura sigue latente en este momento. Preocupa ese riesgo, Jairo. Entre tanto, les recordamos que la opción principal es la ruta por el Cisga, que representa más de 10 horas, pero es lo que plantean las autoridades. Vamos a hablar justamente con el gobernador del departamento de Casanare, Salomón Sanabria. Gobernador, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo está? Un saludo cordial para usted, Daniela Alejandra, y un saludo, por supuesto, a todos los televidentes. Bueno, gobernador, ¿qué alternativas están ustedes planteando? ¿Qué opción tiene la gente que necesita comunicarse con estos dos departamentos? Bueno, lo primero, con una gran preocupación, entendiendo que la transversal del Cusiana es la ruta más importante del departamento de Casanare, y aparte de eso, la ruta alternativa, la vía entre Villavicencio y Bogotá. Hoy, más de 5.800 millones de pesos están en riesgo, entendiendo que estamos en cosecha arrocera, seguimos sacando productos de palma, ganado, y creo que la preocupación. Tenemos los más de 500.000 habitantes que estamos ubicados en el departamento de Casanare, pero que no solamente del Casanare, el departamento de la Arauca, gran parte del Bichá y ahora el Meta, el cual creo que como gobernador hacemos ese llamado pertinente al gobierno nacional, al Invías, para que de una manera efectiva se pueda tener una solución propia a esta importante vía como la transversal del Cusiana. Gobernador, precisamente queremos enfocarnos en eso, en conocer cuál es el balance de afectación que nos pueda de pronto entregar usted a esta hora con el desplome de esa estructura que también venía siendo una alternativa para miles de viajeros y también transportadores de carga para llegar al departamento del Meta. Bien, la movilidad indicas en el departamento de Casanare, sino que estaba haciendo la ruta alterna a Villavicencio, al Meta, pero también la movilidad de todo el Arauca. La situación que se viene presentando en esta vía no es de ahorita, como lo manifestó el gobernador Ramiro Barragán. En varias audiencias y en varios escenarios habíamos ya manifestado ante el gobierno, ante el Invía, la situación que se venía presentando. Hace casi un año se estaba viendo una fisura en una parte del puente de Los Brillos. Entendemos que a través de la actividad sísmica que se tuvo hace pocos días generó ese colapso el día de hoy, pero que en este momento el departamento de Casanare estamos siendo los más afectados porque es la ruta principal. Y como lo mencioné inicialmente, reporte de Cámara de Comercio indica que más de 5.800 millones de pesos se están perdiendo día a día por el no tránsito del desarrollo agropecuario del departamento de Casanare.
Eso quiere decir, gobernador, que esto podría ser una crónica de una muerte anunciada, como decimos, porque pues ya escuchaba también al gobernador de Boyacá diciendo estamos reclamando inversión. ¿Qué es lo que pasa con esa vía? ¿Abandono? Mira, lo primero es una vía que está a cargo del Envía, es una vía primaria. Una vía también que hemos sido muy conscientes en que tiene unos fallos geológicos desde casi el PR-70 casi al PR-80 y pico, que fue donde se vio el colapso anterior. Hace casi alrededor de año y medio duramos incomunicados un buen tiempo. El puente de Quebrada Negra al borde del colapso y hoy lo que se había anunciado de casi hace un año atrás. Yo creo que es una vía de mucha trascendencia para el departamento y para la región, pero que vemos con muy malos ojos que el Invía no haya tenido la pertinencia de poder estar al tanto, más allá de la situación que se haya presentado. Hoy como casanareños nos sentimos en una angustia total porque la mayoría de productos están viendo afectados. Estamos en plena cosecha arrocera, más de 187 mil hectáreas sembradas, más de 80 mil hectáreas de palma, más de 2.100.000 cabezas de ganado que tenemos en el departamento de Casanare que necesitan movilizarse. Hoy tenemos una restricción que la única vía que tenemos, como lo mencionaban ustedes anteriormente, es la transversal de Cisga con su restricción y la vía entre la Branza Grande y el Morro. La afectación definitivamente no es solamente para la movilidad, sino también en materia económica y en gran medida. Usted nos comentaba, nuestro corresponsal Jairo Niño se va a reunir próximamente también con el gobernador de Boyacá, van a evaluar la situación, ya que reporte también le han entregado otras autoridades sobre los indicios del colapso de este puente y muy importante, ¿cuál es el mensaje que le mandan ustedes, que le envían ustedes a las personas que se están tomando, que están tomando ese puente caminando para poder comunicarse entre los municipios que conecta? Mira, el día de mañana tenemos visita junto con el gobernador Ramiro Barragán. Estuve en contacto también con el doctor Juan José Oyuela, su director. Mañana estaremos haciendo presencia con el objetivo de terminar varias rutas importantes en materia de movilidad, pero segundo, en materia de movilidad. Carga, porque una preocupación que tiene el departamento también tiene que ver con el abastecimiento de combustible y hemos hecho ese llamado, primero la comunidad de no usar ese tipo de caminos que aumenta el nivel de riesgo, pero creo que ese llamado principal, Alejandra, es el llamado a gobierno nacional para que nos escuche, para que la vía transversal del Cusiana tenga una solución definitiva en estos puntos neurálgicos que tiene, casi son 17, sea una solución definitiva porque nos la pasamos de derrumbe en derrumbe, de pérdida en de pérdida y creo que es una preocupación grande que tenemos en el departamento de Casanare. Pues gobernador, gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol para ayudarnos a entender la magnitud de esta emergencia, la falta de comunicación no solamente de Boyacá con Casanare, sino lo decía usted también, Vichada y Meta, otros departamentos afectados. Gracias, gobernador. A usted muchas gracias. Y a propósito, el ministro de Transporte, William Camargo, se refirió a la situación por la caída del puente y la situación de la vía al llano. Escuchemos. Desde el sector transporte reportamos las acciones que desarrollamos a raíz de la afectación que estamos teniendo en la infraestructura en los corredores Bogotá, Villavicencio y Sogamoso, Yopal. En este momento, equipo de Envía se desplaza al kilómetro 81 más 500 metros del corredor Sogamoso, Yopal, en el que se afectó por efecto de una falla súbita el puente del Grillo. Adicionalmente, también desarrollamos en este punto, en el kilómetro 84, actividades de restablecimiento de bolsacretos en el puente de Quebrada Negra. Adicionalmente, ANI, con equipo del Instituto Geológico Colombiano y Unidad de Gestión de Riesgos y concesionario, revisan la posibilidad de habilitar el corredor Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58 por efecto de deslizamientos a consecuencia del sismo de hace dos días, se encuentra afectada. Esta condición debe ser verificada para garantizar una condición estable y mínimo riesgo de impacto sobre usuarios que se desplazan en la vía y poblaciones cercanas. De manera simultánea, el equipo de Envías se está desplazando para evaluar vías alternas en el corredor Sogamoso-Yopal que nos permitan conectar efectivamente esta zona del país. Se mantiene el puente aéreo entre Bogotá y Villavicencio para garantizar disponibilidad respecto a desplazamientos aéreos, seguridad alimentaria y la provisión de combustible a la fecha no se encuentra afectada. Tenemos como corredores alternos la travesía del Cisga, Bogotá el Cisga secreto que conecta con la vía Yopal, Villavicencio y la ruta Libertadores, Belén, Socha, Sácama, Alto Corozal, que tiene restricción de capacidad de 25 toneladas. Con estas iniciativas, el sector de transporte de manera conjunta atiende las acciones ante esta afectación que está generada por temas asociados a cambio climático y por
los efectos del sismo que se presentó hace 2 días en la zona del Calvario.